Hola, ¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a todos a mi casa. Y esta noche os voy a contar una historia extraída principalmente de uno de los blogs que más me gustaron en el pasado y que hace poco pues ya he hecho uno de mis trabajos dedicado a este mismo autor. Y bueno, más que todo porque no quiero que se quede en el limbo de la red, ni mucho menos. Os estoy hablando de el segundo y último que voy a haceros de Rusadas. Dedico mi trabajo de hoy, como no, no puede ser de otra manera, a Miguel, en el cielo esté y nos esté pudiendo ver y siguiendo todo lo que ocurre aquí abajo, que tela marinera, y a su familia. Y bueno, el tren que estáis viendo a partir de este momento, pues no es un tren, digamos, al uso. Hay trenes que transportan personas, otros que transportan coches, otros containers, y otros, como el de la foto, pues transportan en algunos de sus vagones misiles balísticos intercontinentales, cada uno de ellos armado con nada más y nada menos que 10 ojivas nucleares alojadas en su puntita, como un hermoso racimo de uvas de 550 kilotones cada una, lo que hacen un total del misil de 5,5 megatones. Ahí es nada, compañeros. Y por una simple comparación, o por extensión, pues las bombas de Hiroshima y Nagasaki pues apenas tenían una potencia aproximada de unos 20 kilotones cada una, por lo que este tren podemos decir, o podemos calificarlo como una auténtica bestia, algo muy exagerado desde un punto de vista destructivo. En plena Guerra Fría, si a este tren le llegaba la orden de disparar, podía lanzar un ataque sobre su enemigo que literalmente pulverizara su objetivo de la forma más salvaje. Amigos, bienvenidos al sistema ferroviario de misiles de combate de la Unión Soviética. Y es que cuando se piensa en la guerra nuclear hay que verlo con cierta perspectiva. El sistema ferroviario de misiles de combate soviético, pues básicamente consistía en un convoy de trenes, o en muchos, que escondían en algunos de sus vagones el misil balístico intercontinental RT-23, denominación rusa 15961 Molodets, con designación OTAN, SS-24, Scalpel o Bisturí. Y esta clase de sistemas de lanzamiento vertical de misiles suelen ser básicamente de dos tipos: de lanzamiento en caliente, en el que los misiles entran en fase de ignición y simplemente despegan, o bien de lanzamiento en frío, en el que el misil es lanzado primero por un mecanismo eyector o de impulso por gases a presión, para luego, y una vez fuera del donde estaba ubicado, en su funda, pues enciende los motores y parte hacia su objetivo ya premarcado. Cosa que es lo que solemos ver desde ya hace un tiempo en las últimas clases de misiles de fabricación rusa, ya sean misiles tierra-aire o aire-tierra, o simplemente un misil antibuque. Los dos métodos tienen ventajas e inconvenientes, pero lo que queda muy claro es que a medida que aumentamos el tamaño del misil, la opción de lanzamiento en frío va adquiriendo más peso, con el claro objeto de proporcionar más espacio a los motores para así poder arrancar. Y es precisamente el lanzamiento en frío la opción que se usó, o que usaba el RT-23, tal y como podéis ver en las diferentes imágenes y vídeos que os voy a mostrar a lo largo de todo el documental. El RT-23 sería la culminación de un desarrollo que se iniciaría exactamente el 13 de enero de 1969 y que tendría por objeto el poder desarrollar un ICBM de combustible sólido que pudiera ser desplegado en múltiples plataformas. Este era un misil de 104 toneladas de peso y 24 metros de altura, fabricado enteramente en Ucrania y que contaba con un sistema de lanzamiento en frío y estando impulsado mediante la ignición de tres etapas de sus motores. Estaba dirigido por un control digital computerizado que se apoyaba en un sistema autónomo de guiado inercial, contando con un alcance máximo de aproximadamente kilómetro más, kilómetro menos, unos 10.000 kilómetros. Alcance más que suficiente para poder llegar sin ningún problema a cualquier objetivo y sencillamente pulverizarlo. Este enorme misil fue concebido originariamente para ser lanzado desde los silos de misiles soviéticos estándar, aunque también lo fue, a posteriori, desde los trenes y camiones especiales creados a tal efecto.
Y creo que es bueno comentar que la opción del camión finalmente sería desestimada. No se usaría y tampoco no hay una explicación muy clara del por qué esto sucedió de esta manera. Se produjeron un total de 92 de estos tipos de pájaros de la muerte, 36 de los cuales se destinaron a ser operados directamente por convoyes ferroviarios llamados trenes de la muerte. Y el sistema final de lanzamientos de misiles RT-23 sería completado con éxito en diciembre de 1987. Y para noviembre de ese mismo año, los primeros trenes de misiles nucleares serían entregados al ejército, pasando a la fase de operatividad total. Se establecieron tres áreas principales para su despliegue. La primera, la división número 10 de misiles, contaba con nada más y nada menos que 5 convoys a su disposición con 3 misiles cada uno y estaba situada en Kostroma, a unos 400 kilómetros al este de Moscú. Bueno, hasta sus instalaciones son actualmente visibles en Google Maps si las buscáis. Como podéis ver, el gigantesco entramado de vías férreas en mitad de la nada, pues venía a decir, si veis las imágenes, que lo que había ahí pues no era precisamente una fábrica de matrioscas. La segunda base, pues, división número 52 de misiles, contaba con 9 lanzadores divididos en 3 convoys y estaba situada a unos 1.250 kilómetros al este de Moscú, imbutidos en la Siberia y en las cercanías de la ciudad de Berset, junto a Perm. Y bueno, la base también es aún visible todavía en Google Maps, hecha unos zorros, hecha mierda, por decirlo mal, hecha, bueno, abandonada completamente. Y en esta segunda base son también fácilmente distinguibles los gigantescos halls donde se trabajaba en los trenes y en cuyo interior, pues, todavía se puede encontrar alguna que otra reliquia. Las tres divisiones de misiles contaban con un total de 12 convoys de trenes y cada convoy, como os he dicho, con 3 vagones lanzadores de misiles, de esta clase de misil, lo que hacen un total de 36 vagones lanzadores con sus correspondientes misiles estratégicos. Dado el extremo peso del complejo, el cual se salía de las tablas relacionadas con pues eso mismo, el peso máximo admitido en las vías soviéticas, todas estas vías en un radio de 1.500 kilómetros alrededor de las bases tuvieron que ser todas absolutamente reforzadas, ya que se encontraban en el área en la que se suponía que iban a ir a moverse, iban a ir a patrullar estos convoys durante sus movimientos de patrulla de combate, con objeto de que estos no fueran molestados durante dichas patrullas. Y la importancia precisamente de estos convoys, los trenes recibieron el nombre en clave de Tren Especial Número 0, denominación que lo definía como tren de alta importancia en las estaciones y cambios de agujas y que le daba preferencia en todas las situaciones, impidiendo de esta forma que pudiera detenerse o alguien pudiera intentar detenerlo. Y la prioridad de vía en muchos casos se ejecutaba de manera automática a través de unos sensores colocados en unas, bueno, las rutas habituales de patrullaje de estos trenes y que estaban situados, por ejemplo, en el área de Kostroma y que eran capaces de anticipar la llegada del tren de la muerte a 25 kilómetros de distancia, actuando así en consecuencia. Según parece, estos sistemas, denominados MPC-600, recibían y procesaban una onda radar que iba enviando dicho tren durante sus paseos y, dependiendo de la señal que portara dicha onda, reaccionaban de una manera o de otra, abriendo o cerrando distintos caminos al convoy. Al margen de las bases operativas de los trenes de la muerte, también podían ser vistos en los lugares que los habían visto nacer, o los habían observado nacer. Sus instalaciones de prueba y desarrollo junto al actual cosmódromo de Pletesk. Las gigantescas instalaciones de investigación donde se desarrollaron todos estos proyectos, los cuales se delataban fácilmente debido al número de vías que cruzaban en todas direcciones, son también aún muy visibles a través de Google Maps para la gente que os interese esta clase de historias. Y pasemos un poco a hablar en qué consistía que había en un convoy de estos nucleares básicos.
Pues el tren normalmente estaba formado por tres locomotoras diésel del tipo DM62, como las que actualmente, todavía hoy, podemos encontrar en las vías férreas polacas, un vagón cisterna con reservas diésel para estas locomotoras, un otro vagón con sistemas hidráulicos y de seguridad con objeto de prestar servicio a los vagones de misiles, y tres vagones, cada uno de ellos con su misil nuclear en posición horizontal, o sea, cerrado, y su brazo elevador, del que después os hablo y del que ya habéis podido ver alguna que otra imagen, que es muy interesante el sistema este, que ya os digo que os contaré después. Finalmente, un coche de mando y control, comunicaciones y navegación, desde el que se manejaba todo el complejo a nivel operativo. Y en caso de que la patrulla pues fuera, bueno, pues una de largo alcance, una patrulla de estas de más de 2.000 kilómetros, pues a dicho convoy, del que ya os he dicho, pues se tenía que sumar otro con un vagón, módulo especial de comunicaciones, otro vagón con un sistema de radio únicamente, otro vagón con reservas de agua y comida, un coche para las dependencias de los oficiales denominado 15T278 y otro denominado también pues 279, donde se alojaba el resto de la tropa. Un vagón comedor bajo la denominación 15T277 y finalmente el 276, porque alguno estará pensando, uy, aquí falta algún número, con un grupo generador encargado de proporcionar energía a todo el convoy durante las paradas. Y con los vagones bien anclados, el tren ya se podía ir lejos de paseo durante bastante, bastante tiempo. Y como os he comentado, el misil RT-23 tenía 24 metros de altura y había un mástil que ha salido, no sé si buscarlo y volveroslo a poner, porque la verdad es que están muy bien los documentales estos. El caso es que este mástil, que no tenía más de 10 metros, pues era sencillamente para alejar la catenaria del misil cuando se levantaba pues esta auténtica bestialidad. Es realmente un sistema propio de los rusos que nadie más lo ha hecho servir. Bueno, como podéis ver, el sistema estaba destinado, como os he dicho, a alejar la catenaria en sentido contrario a la apertura del techo retráctil sin romperla por si había que tirar de la electricidad para huir. A pesar de su funcionalidad, como siempre ocurre, pues no faltaron los detractores de dicho sistema. Se criticó la facilidad para reconocer, digamos, al tren a través de imágenes de satélite debido a sus tres locomotoras, por lo que se buscaron ingeniosas soluciones para que eso no pasara, como mover alguna locomotora al otro lado del convoy o una red de camuflaje a través de la cual la segunda y tercera locomotora podían parecer vagones a ojos de un supuesto satélite espía de la época y de los Estados Unidos. También se criticó el desgaste que producía el paso de este tipo de convoys especiales en las líneas férreas, pues su peso era muy, muy grande. Además, recordemos que las habían reforzado, pero aún así el desgaste era muy bestia. Y para poder operar con garantías, las traviesas de madera de varios tramos de vía por los que se operaba regularmente tuvieron que ser sustituidas todas por traviesas de hormigón y algunos terraplenes reforzados, de manera que, bueno, pues resultara mucho más denso de lo que era en realidad para los trenes normales. Dichas vías también, obviamente, pues eran muy identificables para los agentes extranjeros que operaban en Rusia. Está claro que el peso del vagón, más el misil en su contenedor, más el peso extra de los cuatro ejes posteriores cuando el misil se encontraba en posición vertical, sumémosle también el empuje producido por su salida en frío, no era un peso apto para todo tipo de traviesas. Finalmente, otro de los puntos débiles más criticados por sus detractores en Rusia y fuera de ella, pues tenía que ver con su vulnerabilidad a atentados y el riesgo que ello pudiera representar. Algo difícil de solucionar, ya que tampoco era cuestión de poner un vigilante en todos los cambios de agujas, por lo que, bueno, sí que realmente pues fue un auténtico quebradero de cabeza para los rusos. Las patrullas tenían de ser, ante todo, secretas en extremo. No obstante, el sistema ferroviario de misiles de combate tenía una ventaja sobre los demás sistemas móviles de misiles terrestre que parecía justificar grandemente la existencia y el gasto que producía. Mientras los camiones con misiles apenas podían moverse unas decenas de kilómetros a
al día y quedaban confinados en un área de unos 500 metros cuadrados de sus bases, pues los sistemas ferroviarios podían desplazarse más de 1000 kilómetros diarios, por lo que su capacidad de dispersión y por tanto su supervivencia era notablemente superior. Tened en cuenta que la Unión Soviética contaba por aquel entonces con unos 145.000 kilómetros de vía férrea y 9 husos horarios. Así que ponerse a buscar al tren de la muerte por satélite podía resultar algo realmente muy complicado. Algo más complicado que buscar, como se dice comúnmente, buscar una aguja en un pajar. Para colmo, la mayoría de las rutas que seguía el tren de la muerte para sus patrullas de combate comprendían zonas con una muy alta densidad de transporte ferroviario para, de esta forma, pues poder camuflarse y perderse entre los demás trenes. Así que esto es, como se dice comúnmente, el más difícil todavía. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la mayoría de estos trenes nucleares permanecieron en sus bases por falta de presupuesto y dejaron de realizar sus patrullas debido al altísimo coste de las mismas. No obstante, aún encontrándose en su base, los trenes de la muerte seguían representando una amenaza muy importante, una amenaza muy a tener en cuenta, ya que para terminar de rizar el rizo existía una variable más. Y en los vídeos, si podéis observarlo, pues os podréis encontrar con una solución muy, muy importante que, bueno, pues digamos que se podía hacer que los trenes pues quedaran estacionados y ocultos a los ojos de los satélites en larguísimos hangares que contaban con techos retráctiles y que se podían abrir y cerrar a la altura de los vagones lanzadores en caso de que fuera necesario el dispararlos. Esto era de gran utilidad, ya que al estar escondidos bajo techos retráctiles, el enemigo no tenía ni puñetera idea si los trenes se encontraban de patrulla o bajo los techos. Como podéis ver, las estructuras a lo largo del vídeo, pues estructura fija para lanzadores de ICBM montados en ferrocarriles. Es la denominación de este tipo de techos retráctiles. Si lo buscáis además en Google o en Internet, la podréis, bueno, si lo ponéis, os daréis cuenta que os llevan directamente a páginas que hablan del Tratado de Reducción de Armas Nucleares START 1. El tratado en sí, la verdad, es que es un documento muy curioso. Se supone que, estando desarrollando armas para aniquilar a tu posible enemigo y tomando medidas para protegerlas en el tratado, por ejemplo, en el artículo 6, párrafo 7, pues se puede leer lo siguiente. El párrafo 7 del artículo 6 limita el número de estructuras fijas para lanzadores de misiles intercontinentales montados en ferrocarriles en cada acuartelamiento, como máximo el número de trenes con configuración estándar designados en ese acuartelamiento. También se especifica que cada una de esas estructuras no puede tener en su interior más de un tren en configuración estándar. Es curioso, ¿eh? Es realmente tremendo lo que se habla en estos tratados. El párrafo siguiente también podemos leer que el párrafo 8 del artículo 6 especifica que cada acuartelamiento ferroviario no puede contar con más de una instalación de mantenimiento. Es decir, no puedes tener más de una instalación de mantenimiento por división para prestar servicio a tus trenes, y dado que tienes 3 trenes, solo puedes tener otros hangares y no me guardes 2 trenes en el mismo hangar, ya que me podrías volver loco. Firmado por las dos potencias, es increíble. Es un texto realmente por dos países que crearon tantísima cantidad de armamento atómico que nos hubieran podido destruir cientos de miles de veces. Realmente es todo un poco cómico. Fue precisamente el propio tratado START y su firma por parte de la Unión Soviética, pues uno de los responsables finales de la muerte de varios ejemplares de los trenes de la muerte a manos de mañosos soldadores profesionales que se esmeraron a fondo para que estos no quedara de estos ni una mala plancha metálica donde hacer una barbacoa. Imagino que para regocijo de las potenciales víctimas de este maldito sistema. En fin, antes de llegar al final de este texto tan interesante de Miguel, cabe preguntarse, ¿y a todo esto
¿Qué pensaron mientras estuvo operativa esta ingeniosa arma los colegas norteamericanos al otro lado del estrecho de Bering? Bueno, por supuesto, los norteamericanos estaban al tanto de la existencia de los RT-23 Molodets y buena fe de ello. Es que hay mucha información extraídos de la Agencia de Inteligencia Militar Norteamericana. Como el tema de la escalada nuclear, los yanquis tampoco quisieron quedarse atrás. Bueno, pues en los años 80 diseñarían el Peacemaker Rail Garrison Car, el cual es básicamente un sistema igual que el RT-23 Molodets, pero con más una pinta de vagón de ganado que de frigorífico. No obstante, antes de que el proyecto pues terminara, se evaporara, desapareciera, a la Unión Soviética le dio por colapsar, lo cual hizo que finalmente el proyecto del vagón Peacekeeper se quedara en un cajón desastre y su vagón de prueba fuera dispuesto como pieza de museo. De los pocos países que conozco que prácticamente se puede decir que cada pieza de estas impresionantes, porque no hay otra, la tienen guardada en un sitio o en otro. Se puede ver o no, pero la tienen guardada. Aquí en España estas cosas realmente no lo hacemos. Algo de lo más apropiado, ya que los norteamericanos nunca les ha terminado de gustar la idea de tener misiles nucleares danzando por ahí, a su libre albedrío, en el interior de su territorio. Eso es lo que menos les ha gustado siempre. Por cierto, el plan norteamericano en algunos casos consideraba las posibilidades de meter el pufo en vagones con misiles en convoyes aleatorios que cruzaran su país para así dispersar sus fuerzas nucleares y aumentar su capacidad de supervivencia al estilo de los Club K, de los que próximamente pues me gustaría hablar, como también hizo Miguel en su momento. Y os quiero contar una última cosa para ir finiquitando este tema que ha recibido tantísimas votaciones y que tantísimas ganas teníais de ver. A pesar del tratado START, el colapso de la Unión Soviética y demás gaitas, tras investigar de manera intensiva diferentes fuentes, que bueno, aún todavía a Miguel no le había quedado del todo claro si existía algún tren nuclear de día, a día de hoy, digamos, operativo en el ejército ruso. Porque en agosto de 2002, el por aquel entonces jefe del ejército de misiles estratégicos, teniente coronel Nikolai Solovtsov, anunció públicamente que mantenían operativa al menos una división de trenes nucleares. Lo que significa, señores, 4 convoyes con 3 misiles cada uno. Y por si las moscas, aunque oficialmente nadie ha ratificado esto, pues parece que sobre el papel, entre comillas, es posible que sea cierto. Pero pruebas no hay. Coches que parecen encontrarse también en Pletesk, a juzgar por las diferentes vistas de pájaro, que resultan de lo más conspiranoicas, pues bueno, de todas formas, el ver un vehículo perdido del tren de la muerte, a decir verdad, pues no tiene por qué significar nada, ya que el hecho que haya constancia en Pletesk, que es una de las bases más importantes de estos monstruos, que queden todavía vagones por ahí de ese sistema y que se salvaron de la quema por no ser técnicamente un arma que ya, ahora ya estaba superada. Pues bueno, el tema es que la amenaza estratégica pasó, el coche comedor ya era lo mismo que el coche con el misil, y bueno, estos últimos vagones son de hecho en la actualidad usados para mantener la temperatura de cargas espaciales antes de ser lanzadas al espacio por otros cohetes. Los antiguos donde estaban los misiles, ¿eh? Por parte de las locomotoras, también han sido vistas en más de un desguace. Ojo con el artículo de Miguel, que si entráis pues podréis ver muchas fotos muy interesantes. Y de los vagones misiles supervivientes oficiales se sabe que tras ser supuestamente desguazados, pues hubo uno que fue mandado al Museo Técnico de Aptobath, del que también habló Miguel en su momento, y que bueno, pues hay alguno que otro que también todavía está expuesto. Los demás sí que fueron debidamente triturados. Actualmente, el teóricamente único ejemplar que ha sobrevivido de estos convoys, al que corresponden muchas de las fotos que podréis ver en el artículo de Miguel, si entráis, que abajo en descripción lo podréis ver la dirección exacta, pues lo podréis visitar a día de hoy en el Museo del Ferrocarril de San Petersburgo, situado en la estación ferroviaria Barrabasky.
Y gracias a todos por haber estado aquí, gracias a los nuevos subs, gracias a la gente que me vais a hacer llegar a los 100.000, lo cual es un objetivo que cuando llegue, pues ¿qué, cuál será el siguiente? ¿250.000? Pues ¿por qué no? La verdad es que, nada, quedar agradeceros a todos vosotros que me sigáis durante tanto tiempo y finalmente deciros pues que, o repetir, dar las gracias a gente como Miguel de Rusadas, porque hay mucha más gente, pero dar las gracias a esta gente, que al igual que yo, pues creamos contenido para que vosotros podáis estar informados de temas que de otra manera, a lo mejor, pues no encontraríais. Gracias a todos, nos vemos muy prontito y hasta luego. ¡Chao, chao! Ah, bueno, queda un trocito de vídeo que espero, pues que si os apetece ver lo que es la secuencia de lanzamiento, todos los pasos, pues creo que será interesante que la veáis. Ahora sí, nos vemos muy prontito con el siguiente trabajo. Amigos, para los que habéis aguantado hasta el final, esta foto, dedicada a todos vosotros. Venga, campeones, ahora sí. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!